tal, señores, amigos de Foro? Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este nuevo acto electoral de Foro de Ciudadanos, en el que van a participar en esta ocasión nuestro candidato número 3, Rafael Enrique de Salamanca, nuestra candidata número 2, al Congreso de Diputados, María Bernabé, nuestro candidato número 1, Carlos Bosoño, y nuestro presidente, Francisco Álvarez Cascos. Muchas gracias. ¿Les gusta que los dos grandes partidos políticos monopolicen los medios de comunicación? ¿Es lógico que sus dirigentes acudan a los mitines en avión privado para estar más frescos ante su público? ¿Por qué no? Me podré contestar. ¿Y quién paga tales gastos? Me pregunto. Pues todos nosotros. Y si eso es así, ¿no os gustaría o no nos gustaría escuchar otras opiniones, otras ofertas, otras alternativas? Es lo que queremos hacer. Eso es semejante. Nuestro partido defiende que la igualdad entre el hombre y la mujer sea efectiva, que en los procesos de selección para un puesto de trabajo prime el talento y el desempeño profesional, que exista imparcialidad, y ello referido tanto al acceso a un mismo puesto de trabajo como al acceso a puestos de decisión tanto públicos como privados. Leganés tiene su historia, una historia de la que ha pasado de lo que, o cuando se llamaba al leganense pepinero, a ser una ciudad que ha apostado por la industria, por el futuro. En una coyuntura como la que tenemos ahora en España, eso es una apuesta absolutamente imprescindible. Tanto es así que en Leganés hay ahora mismo, si no recuerdo mal, 8 parques empresariales. Voy a centrarme en uno porque es el que conozco mejor, el parque tecnológico. Y lo conozco bien porque la universidad en la que trabajo trata precisamente de trabajar con las empresas, de montar las empresas, de emprender ideas nuevas para precisamente salir de una situación tan apurada como la que ahora mismo nos encontramos. No es fácil. No es fácil realmente hacer una transición. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Foro, amigas y amigos de Leganés. Para mí es una inmensa satisfacción estar hoy aquí respaldando a estos excepcionales candidatos que acabáis de escuchar: a Rafael, a María, a Carlos y a los demás candidatos que componen nuestras listas. Por eso nosotros, para modificar el sistema y regenerar el sistema, promovemos una reforma de la ley electoral para hacer distritos más pequeños, que elijan un número de diputados o de senadores más pequeño, de tal manera que sin llegar al distrito unipersonal inglés, con un máximo de 3 diputados por circunscripción, se pueda producir esa necesaria cercanía, para que con distritos pequeños el candidato de Leganés tendrá que enfrentarse en Leganés al candidato de otro partido, y se tendrán que conocer, los tendrá que conocer la gente, porque yo haría la pregunta: si pudiera salir a las calles de Leganés, nosotros presentamos en Leganés a Carlos Bosoño, vive en Leganés, trabaja en Leganés, ¿alguien sabe, ya no pregunto dónde vive, el nombre del candidato número 15, 16, 17 del Partido Popular o del Partido Socialista? Les van a votar y no conocen sus nombres, porque hemos hecho un sistema que lo imposibilita. Ah, pero si aquí en Leganés se eligieran a 2 diputados, ya se encargarían los diputados de cada partido que se les conociera, para que se les votara por su credibilidad, por ser personas de fiar. Eso es lo que propone Foro como medida de regeneración, como propone la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para despolitizar la justicia, como propone medidas de regeneración de la vida pública para erradicar la corrupción, imponiendo sistemas, pliegos de condiciones transparentes para que no haya discrecionalidad en los concursos para adjudicar obras, servicios o subvenciones. Tenemos compromisos concretos de regeneración, por supuesto. Los grandes candidatos no hablaron de regeneración política.
y luego se pasan 4 años diciendo que los españoles aspiran a la refundación, pero que en los próximos 4 años Aforo nos van a oír en España. Muchas gracias. Acabamos de terminar el meeting de Foro que se ha presentado aquí en Leganés y vamos a decirlos a los candidatos qué ofrece Foro a los leganeses y a los españoles. Bueno, en primer lugar quiero mandar un saludo a la televisión de Leganés y decirle además que somos partidarios de apoyar el sector audiovisual, somos partidarios de favorecer el desarrollo de las empresas privadas en el sector audiovisual y por eso mismo somos partidarios de evitar que el monocultivo de las subvenciones públicas impida la competencia leal en el sector de los medios audiovisuales y por lo tanto cuentan con nuestro reconocimiento y nuestro apoyo. El mensaje fundamental en el que yo resumiría lo que tenemos ante nosotros todos los españoles es que de aquí al día 20 los que decidimos somos los ciudadanos con nuestro voto. Tenemos en nuestras manos la herramienta más potente de la democracia, el voto libre y secreto. Y de aquí al día 20 tenemos que votar de acuerdo con nuestras convicciones, a favor de quien represente la respuesta a nuestras aspiraciones. Y olvidarnos de votos útiles, porque votando de esta manera durante los próximos 4 años podrán pedirnos cuentas de la utilidad de nuestro voto. De aquí al día 20 creo que quedan todavía muchos días para escuchar los debates, las propuestas y para apostar por partidos, por programas y por candidatos de fiar, que son los que fiar empieza por F, llevan en sus siglas la F también de Foro. ¿Conocía a Leganés? Sí, he estado aquí en varias ocasiones, pero no puedo presumir de ser conocedor de Leganés porque a veces estas visitas rápidas, actividades concretas, pues no son el mejor pretexto para conocer a fondo una ciudad como esta. ¿Y las expectativas de Foro aquí en Madrid? Bueno, hablamos con Carlos Busoño, que vive en Leganés, candidato al Parlamento de Madrid de Foro. Vivo en Leganés, trabajo en Leganés y mi intención es que la voz de Leganés y la voz de Madrid vaya al Parlamento. Nosotros tenemos ideas muy concretas de apoyo y de guía a unas propuestas no tan concretas del Partido Popular. Creemos que nosotros con estas ideas vamos a ser capaces de realmente impulsar una salida a una situación muy complicada, pero juntos se puede. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.